Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Me encuentro nuevamente en la cuadra 4 del Jirón Atahualpa, en La Perla. Como recordábamos, llegando a este punto, yo más o menos hice memoria y recordé que hace aproximadamente 2 semanas, en este punto, también hubo un incendio en la misma vivienda que pudo ser controlado de manera rápida, pero a diferencia de aquella ocasión, vemos que las pérdidas materiales se han multiplicado. A diferencia de la anterior vez que vinimos, esta vez este incendio se ha producido en horas de la noche. Nuevamente nos encontramos en la cuadra 4 de la, del Jirón Atahualpa, en La Perla, nuevamente transmitiendo desde el mismo punto, pero exactamente desde la misma vivienda que la vez anterior que vinimos, hace aproximadamente una semana. Recordábamos en aquella ocasión que uno de los vecinos pudo lograr evacuar a tiempo a un adulto mayor que se encontraba dentro de esta vivienda. En esta ocasión también ha ocurrido lo mismo, sin embargo vemos que las pérdidas materiales se han intensificado a diferencia de aquella ocasión. Buenas noches, maestro. Ya hemos venido anterior veces, una vez hace aproximadamente una semana también ocurrió un incendio en la pasado. Misma casa. Sí. ¿Qué es lo que habría ocurrido en esta oportunidad? Pues el nieto del señor Lucho Guerra es mi yerno. ¿Es su yerno? Es mi yerno, mi hijito es la que ha estado ahí. Entonces él trabaja y hace lo que puede, la casa es grande, por el COVID la familia se ha apartado, ¿no? Familia mayor, todo eso. Pero más que todo esto va a la gente indignante, gente manipuladora, gente que tergiversa la cosa, gente que habla por terceros sin tener pruebas, gente que nos hace daño. Yo soy una persona diabética, hipertensa, y yo soy el que he roto todos los virus para entrar para salvar a mi hija. A su hija. Acá, lo que usted es la prensa, ¿no? Claro, una usted pregunta. Como prensa de Chalaca, esta... usted ponga lo que es veracidad, no ponga chismes. No. Por eso favor. Le estoy preguntando, porque usted ha sido testigo presencial. Esto de acá ya ha estado un poco quemado. Y yo siempre, porque mi casa hace como 15 años hubo un incendio. Y fue sistemático, yo dije. Maestro, lo que queremos comprobar nosotros en esta ocasión es que no se hayan comprometido vías humanas. Porque en la anterior vez que estuvimos aquí, conversamos también con la persona que se encargó de evacuar a este adulto mayor. Fui yo. Con usted conversamos, me comentó que solamente se perdieron unos muebles y en esta ocasión no se han comprometido vidas humanas. Claro. No se ha visto comprometido vidas humanas. No. No. Pero estás bien. Muy bien. Eso es lo que queríamos comprobar porque es ya es la segunda vez en la misma casa que estamos viniendo. Es lo que es un poco increíble, ¿no? De pensar que en el mismo punto, en la misma casa, en la misma cuadra, es en donde se ha ocurrido nuevamente este incendio. Mire, caballero, usted como periodista lo respeto, pero si usted me quiere sacar de tripas corazón, mejor entrevista a otro que le pueda alimentar su noticia. No se trata de eso. No. No se trata de eso. Sí, pasó la semana pasada y tú vienes a decir ahora que esto... No, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes qué? Abrígate con otra gente, ¿ya? A mí no me vayas, huevada. Bien, entonces estas son las palabras del yerno del adulto mayor que se encontraba en esta vivienda. Como vemos en imágenes, a diferencia de la semana pasada, del domingo, que también estuvimos en este zona, que se encargó de evacuar a un adulto mayor que se encontraba dentro de esta vivienda, que por cierto, nos acaban de confirmar que este adulto se encuentra sano y salvo. Más allá del susto, no le ha ocurrido nada, no tiene ninguna lesión grave que pueda contar. Bien, esto es entonces lo que se está viviendo. A diferencia de la semana pasada, como les comentaba, ahora los daños materiales ya se han hecho notar. Vemos que hay diferentes muebles. Vemos que hay entonces diferentes muebles quemados ya en esta zona. Vemos que hay muebles quemados en esta zona, que a diferencia de la semana pasada, como nos comentaban,
También hubieron pérdidas materiales, pero todo quedó servible, a diferencia de ahora que está totalmente calcinado producto de este voraz incendio entonces que se habría ocasionado en el segundo piso de esta vivienda. Bien, entonces nosotros vamos a trasladarnos a otro punto para seguir transmitiéndoles la información. Entonces de compartir esta transmisión para que más personas se enteren de lo que está suscitando en este lado de nuestra provincia constitucional. Desde la cuadra 4 de Girón Atahualpa, en donde ya anteriormente habíamos transmitido para ustedes una noticia exactamente igual. En el segundo piso de esta vivienda, transmitió para ustedes Raúl Ábalos para Prensa Chalaca TV.